못되겠다. 스쿠터도 내놓, 내놓. Op dezelfde dag nog dat Juan Carlos tot koning van Spanje wordt gekroond, wordt een Spaanse burgemeester opgeblazen. De Baskische verzetsorganisatie ETA slaat opnieuw toe en laat duidelijk merken dat ze de strijd niet zal opgeven. Bueno, hoy las condiciones, a pesar de todo, toman un nuevo cariz debido a la muerte de Franco. ¿Cómo ve ETA el futuro? Bueno, en primer lugar quiero presentarme. Soy Burdi, militante de ETA, y voy a hablar en nombre de la organización. Contestando a tu pregunta, diré que la desaparición física de Franco creemos que no supone la muerte del régimen. Juan Carlos es un hijo del fascismo. Y, ¿crees que es la persona que está designada para...? Bueno, y es la persona que está designada a jugar el papel de la continuidad del régimen. No obstante, es el nuevo régimen va a intentar una apertura a un juego democrático, bien para presentarse ante la opinión pública internacional, sobre todo en Europa, y para un poco engañar también al Estado español, ¿no? Sin embargo, esta maniobra no va a suponer sino el comienzo de un neofranquismo. Se ha dicho en la prensa internacional que os entrenabais más bien en Euskadi Norte. ¿Verdad eso? Es eso. En un principio, del entrenamiento sí se realizaba en Euskadi Norte, pero esto hace ya varios años. Ahora nos venimos entrenando en Euskadi Sur, primero porque tenemos... conocemos mejor el terreno, y en segundo lugar, porque en caso de que apareciese algún guardia civil, podríamos disparar tranquilamente contra ellos, caso que en Euskadi Norte no podríamos hacerlo con tanta tranquilidad. Cuando os entrenáis, ¿vais comandos de qué número de militantes? Depende de la acción. ¿Cuántos atracos habrá dado la organización en esta? Un número global. Creo que se han hecho unos 50 atracos así. Sí. Aparte de secuestro. Para vivir aquí como estáis en el sur, me imagino que sobre todo los ilegales tenéis necesidad de documentación falsa. ¿Cómo os la procuráis? La documentación con la que contamos fundamentalmente es la que le quitamos al propio enemigo, ¿no? Es decir, asaltando comisarías y proveyéndonos de los documentos nacionales de identidad. Y ahí hay, por ejemplo, en Madrid se asaltó una comisaría, que por cierto ahí también se consiguió una pistola desarmada. Además, también se roban pasaportes y documentos en general, que luego el aparato de falsificación se encarga de Sí, de falsificarlos, ¿no? Normalmente también necesitáis una infraestructura de casas, de coches y todo tipo de ayuda por parte del pueblo. ¿En qué sectores sociales y en qué parte de, sobre todo, podéis recabar esta ayuda? Se puede decir que la opresión nacional que sufre Euskadi la sufre en todos los sectores, es decir, en todas las capas populares. Fundamentalmente, nos provee la infraestructura, sobre todo gente de las capas, digamos, pequeña burguesía, profesiones liberales y el proletariado. De Basken wonen in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Het is een van de oudste volken van Europa. Het telt 3 miljoen mensen en heeft een geheel eigen taal en cultuur. Het Spaanse Baskenland, Euskadi Zuid, heeft een zeer sterk nationaal bewustzijn, dat vooral is gestimuleerd door de permanente onderdrukking van het Franco-regime.
De autonomie die de Basken onder de Republiek hadden verkregen, werd na de burgeroorlog door Franco ongedaan gemaakt. De eigen taal werd verboden en lokale gewoonten onderdrukt. Een grote politiemacht moest iedere politieke activiteit voorkomen en uitschakelen. Vele Basken weken uit naar Euskadi Noord in Frankrijk. Soy Josu Bilbao. Me encuentro en estos momentos en el País Vasco del Norte. Y aquí detrás tenemos, como podéis ver, el País Vasco del Sur, Fuenterrabía concretamente. ¿Y por qué estás aquí, Josu? Estoy aquí porque fui detenido el mes de mayo de 1969 por la policía en Bilbao en un taxi que pertenecía a un confidente. Me mantuvieron en comisaría durante 13 días. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve en la cárcel alrededor de 8 meses. 2 meses después de estar en la cárcel, comenzamos a pensar en la posibilidad de una evasión. ¿Tenía dos muros? Dos muros, en efecto, tenía la prisión. Y el agujero comenzó aquí. La distancia de donde se inició el agujero hasta el exterior eran de 10 metros. Poco más o menos 40 días tardamos hacia el túnel aquí al exterior. ¿Cuántos lograste escapar por el túnel? Escapamos 15 personas en total. Escapamos 15 personas y a la salida estaban esperándonos coches de la organización, los cuales nos trasladaron a los diferentes lugares de refugio. En comisaría me hicieron lo que llamaban el quirófano, me hicieron la rueda, me dieron patadas, me amenazaron moralmente, amenazaron a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de estos 13 días en comisaría fue desastroso para mí, ya que llegué a la cárcel defecando sangre durante 10 días y un tímpano bastante estropeado, del cual todavía tengo repercusiones. Cuando no quería hablar, pues me ponían encima de una mesa, aproximadamente en esta posición, con los pies encima de la mesa y todo el cuerpo tendido y medio desnudo, de tal forma que no podía casi sujetarme. Para esto había un guardia civil en la parte posterior de la mesa que me sujetaba de los pies y entonces en esta posición se me daban golpes en las espinillas, también en el pecho, en los órganos sexuales, todo esto con las manos esposadas a la espalda y así me tenían durante mucho tiempo. ¿Qué puedes decir de la lucha de liberación nacional? Bueno, la lucha de liberación nacional del pueblo vasco comienza a mediados del siglo XIX durante las guerras carlistas, en las cuales el pueblo vasco apoyó a todos los que apoyaban los fueros, que eran una serie de privilegios de autonomía que tenían las provincias vascas con respecto al reino. Después de la derrota en las guerras carlistas, esos privilegios y los fueros fueron casi en su totalidad anulados. Entonces, el nacionalismo, ya un poco radicalizado por esta derrota, vuelve a surgir a finales del siglo XIX con la creación del Partido Nacionalista Vasco. El comportamiento que tuvo la burguesía durante la República, la burguesía vasca, la burguesía nacionalista, durante la República y sobre todo durante la guerra, apoyando al Frente Popular, ocasionó que el gobierno fascista reprimiera aún más duramente al pueblo vasco y, consiguientemente, que el nacionalismo vasco se radicalizara más todavía y fuera perdiendo cada vez más su carácter burgués. Entonces, en este contexto surge el nacimiento de ETA. ETA nace a causa de que un grupo de nacionalistas, miembros o gente formada por el PNV, abandona la estrategia pacifista de este partido y comienza a preconizar una lucha revolucionaria a partir sobre todo de las experiencias china, argelina.
De Spaanse oppositie is vooralsnog zeer verdeeld. De ondergrondse politieke partijen keuren de gewapende activiteiten van de ETA af. Ze zijn bang dat het nationalistische en linkse geweld zal leiden tot een nog hardere onderdrukking van rechts. En cuanto a los partidos de izquierda, como el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, ¿creéis que os favorecerán en vuestra lucha? Bueno, el verdadero socialismo es incompatible con la opresión nacional. Nosotros, los revolucionarios vascos, a la vez que estamos luchando por la libertad de la clase trabajadora, estamos combatiendo por la opresión nacional que sufre Euskadi. Al respecto, creemos que los partidos de izquierda españoles deben de aclarar mucho sus posturas en cuanto a la problemática nacional, sobre todo el PC y el PSOE, que mantienen unas posturas muy centralistas y, por tanto, en oposición a las aspiraciones de libertad nacional del pueblo vasco. ¿Podéis darnos...? Además, cuando hablan de autodeterminación, están hablando al mismo tiempo de unidad nacional. Entonces creemos que evidentemente se contradicen y con esto están poniendo trabas a las aspiraciones de libertad del pueblo vasco, de Galicia y de los países catalanes. ¿Podéis darnos una opinión sobre las últimas declaraciones de Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista Español, que estima que vuestra violencia es un freno para llegar a la democracia? Carrillo en diversas ocasiones ha hecho manifestaciones en contra de la lucha armada que ha practicado ETA. La verdad es que la lucha armada de ETA es una expresión de la lucha que está llevando a cabo el pueblo vasco y nosotros creemos que la lucha armada de ETA ha tenido unas consecuencias y unas incidencias muy claras dentro de las crisis del franquismo. Evidentemente, desde que en el 39 el fascismo consiguió su victoria, las tres grandes crisis que se han producido, estamos hablando del proceso de Burgos, de la ejecución de Carrero Blanco y de la última crisis producida a raíz de la promulgación del estado de excepción y de la decreto ley antiterrorista, están en función directa con las luchas que han llevado a cabo el pueblo vasco y ETA. Nos aproximamos a uno de los resultados de las acciones de ETA. Estas ruinas son los restos de lo que antes fue un chalet de lujo. Como verán, esto está, ha quedado totalmente destruido. En cierto modo, y casi se puede asegurar que esto contribuyó para que la situación que se encontraban los obreros que trabajaban en su empresa, el casco, consiguiesen un aumento de salario y un mejor arreglo de las condiciones económicas. Como pueden ver, la casa, cómo ha quedado y cómo ETA, al no disponer de otro medio, sale en favor de la causa. ETA comienza una nueva fase, una nueva ofensiva de lucha. Desde el año 67 hasta el año 73, ETA tiene en enfrentamientos con la policía o en acciones 9 militantes muertos. Y realiza, entre otras acciones, los arrestos de Zavala y de Huarte, que se producen en el contexto de unos durísimos conflictos obreros, durísimas luchas en sus fábricas. Posteriormente, a finales del año 73, el 20 de diciembre, ETA hace una de sus acciones más espectaculares y con mayores consecuencias políticas, que es la ejecución del presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco. ¿Has participado en el atentado que costó la vida al presidente del gobierno Carrero Blanco? Sí. ¿Y cómo te llamas? Bueno, creo que aquí no interesa decir el nombre orgánico, pero lo que sí creo que puedo decir es el nombre con el que figuro en el libro de Julen Madariaga. Mi nombre sería Iker. ¿A qué te condenarían en caso de ser detenido por la policía española? Bueno, antes de la participación del atentado,
creo que tenía bastantes años de cárcel. Ahora pienso que 3 condenas a muerte, una en grado de magnicidio. Las cuales las asumo, claro, por supuesto. ¿Esta sería la calle Claudio Coello? Sí. ¿La trayectoria del presidente de gobierno sería esta? ¿El local que alquilamos era este? ¿De aquí perforamos un túnel de 5 metros de largo en esta dirección? 3 hacia este lado y 3 hacia este otro. Hasta llegar a la mitad de la calzada. Aquí normalmente suele haber coches aparcados. Entonces, para no fallar en el golpe, con un coche que teníamos, colocamos acá el coche para hacer que el coche del presidente pasase sobre, o sea, tuviese que desviarse un poco hacia la derecha y pasase justo sobre la carga. ¿Desde dónde hicisteis explotar la carga? Entonces, la situación del comando sería un elemento aquí, aquí dos elementos, uno que era el encargado de ver en el momento preciso en que pasaba sobre la carga y otro en el que iba a apretar el botón. En el momento en que se vio acercar el coche, se acciona el dispositivo y sube el coche. La trayectoria sería esta. Aquí pegaría contra el alero, rebotaría y al final quedaría en la terraza de colegio. De geslaagde actie tegen Carrero Blanco betekent een dramatische slag voor het Franco-regime. De continuïteit van het bewind, waarvoor Franco's oud-medestrijder Blanco had moeten zorg dragen, komt in gevaar. En de golf van vrede-terreur, die de aanslag tot gevolg heeft, laat nog eens onverhuld het ware gezicht van het Spaanse fascisme zien. De kansen op het begeerde EEG-lidmaatschap lijken verkeken. Buenas noches. Ángel Otaegui, Juan Paredes Manot, militantes de ETA, y José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, militantes del FRAP, han sido pasados por las armas esta mañana en Burgos, Barcelona y Madrid. De terechtstelling van de 5 verzetstrijders leidt tot enorme verontwaardiging en heftige protesten in heel West-Europa. Een groot aantal EEG-landen trekt tijdelijk zijn ambassadeurs uit Madrid terug. En vakantiereizen naar het zonnige Spanje worden afgezegd. De felle internationale reacties op de executies leiden in Spanje tot een massale aanhankelijkheidsbetuiging aan het levende reliquie van het Spaanse fascisme. De politie wordt geluk gewenst. Scherpe onderdrukking en vervolging van de oppositie worden geëist. Extreemrechtse commandogroepen als die van de Cristo Rey kunnen ongehinderd en op klaarlichte dag hun terreuracties uitoefenen. De Spaanse oppositie lijkt vogelvrij. Vooral nu, na Franco's dood, lijkt niemand meer veilig voor de rechtse terreurgroepen. Zelfs niet in de gevangenis. De vrouw van een gevangene die beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan de aanslag op Carrero Blanco is bang dat ook haar man door rechtse extremisten in de gevangenis vermoord zal worden. Sí, es decir, lo que se teme en estos momentos es que ellos, precisamente mi marido y compañeros como de la importancia de él, sean tratados como mercancías, o sea, por el fascismo español. Es decir, que la subida de Juan Carlos al poder no sea torpedeada desde un principio y que Europa y las organizaciones de oposición españolas relajen su tensión y entonces haya lo que se teme, una masacre. Una masacre en el interior de las cárceles. Es decir, puede haber en el interior de las cárceles desde el momento que ha habido ya 3 intentivas. Tres intentos. Ahora, si comenzara el juicio de Carrero Blanco, no hay ni lugar a dudas que intentarían también matarles. ¿Estas informaciones cómo te han llegado? No lo puedo decir. Pido, antes de finalizar la misión,
Lo que sí pido es que a toda la democracia europea, que cuando intenten montar una nueva farsa en el Estado español, apoyen, o sea, nos apoyen incondicionalmente, es decir, que hagan un boicot total a España, a todo nivel. ¿Crees, y como última pregunta, crees que va a cambiar algo en España? Depende. Depende mucho de Europa. ETA comienza una nueva fase, una nueva ofensiva de lucha. Desde los años, desde el año 67 hasta el año 73, ETA tiene en enfrentamientos con la policía o en acciones 9 militantes muertos. Y realiza, entre otras acciones, los arrestos de Zavala y de Huarte, que se producen en el contexto de unos durísimos conflictos obreros, durísimas luchas en sus fábricas. Posteriormente, a finales del año 73, el 20 de diciembre, ETA hace una de sus acciones más espectaculares y con mayores consecuencias políticas, que es la ejecución del presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco. ¿Has participado en el atentado que costó la vida al presidente del gobierno Carrero Blanco? Sí. ¿Y cómo te llamas? Bueno, creo que aquí no interesa decir el nombre orgánico, pero lo que sí creo que puedo decir es el nombre con el que figuro en el libro de Julio Madariaga. Mi nombre sería Iker. ¿A qué te condenarían en caso de ser detenido por la policía española? Bueno, antes de la participación del atentado, creo que tenía bastantes años de cárcel. Ahora pienso que 3 condenas a muerte, una en grado de magnicidio. Las cuales las asumo, claro, por supuesto. Esta sería la calle Claudio Coello. Sí. La trayectoria del presidente de gobierno sería esta. El local que alquilamos era este. De aquí perforamos un túnel de 5 metros de largo en esta dirección, 3 hacia este lado y 3 hacia este otro, hasta llegar a la mitad de la calzada. Aquí normalmente suele haber coches aparcados. Entonces, para no fallar en el golpe, con un coche que teníamos, colocamos acá el coche para hacer que el coche del presidente pasase sobre, o sea, tuviese que desviarse un poco hacia la derecha y pasase justo sobre la carga. ¿Desde dónde hicisteis explotar la carga? Entonces, la situación del comando sería un elemento aquí, aquí 2 elementos, uno que era el encargado de ver en el momento preciso en que pasaba sobre la carga, y otro en el... ¿Arturo? Se ha dicho en la prensa internacional que os entrenabais más bien en Euskadi Norte. En un principio del entrenamiento sí se realizaba en Euskadi Norte, pero esto hace ya varios años. Ahora nos venimos entrenando en Euskadi Sur, primero porque conocemos mejor el terreno, y en segundo lugar porque en caso de que apareciese algún guardia civil podríamos disparar tranquilamente contra ellos, caso que en Euskadi Norte no podríamos hacerlo con tanta
Tranquilidad, si queréis. Cuando os entrenáis, ¿vais comandos de qué número de militantes? Depende de la acción. ¿Cuántos atracos habrá dado la organización en esta? Un número global. Creo que se han hecho unos 50 atracos así. Sí. Aparte de secuestros. Para vivir aquí como estáis en el sur, me imagino que sobre todo los ilegales tenéis necesidad de documentación falsa. ¿Cómo os la procuráis? La documentación con la que contamos fundamentalmente es la que le quitamos al propio enemigo, ¿no? Es decir, asaltando comisarías y proveyéndonos de los documentos nacionales de identidad que ahí hay. Por ejemplo, en Madrid se asaltó una comisaría, que por cierto ahí también se consiguió una pistola desarmada. Además, también se roban pasaportes y documentos en general, que luego el aparato de falsificación se encarga de falsificarlos, ¿no? Normalmente también necesitáis una infraestructura de casas, de coches y todo tipo de ayuda por parte del pueblo. ¿En qué sectores sociales y en qué parte de, sobre todo, podéis recabar esta ayuda? Se puede decir que la opresión nacional que sufre Euskadi la sufre en todos los sectores, es decir, en todas las capas populares. Fundamentalmente, nos provee la infraestructura, sobre todo gente de las capas, digamos, pequeña burguesía, profesiones liberales y el proletariado. De Basken wonen in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Het is een van de oudste volken van Europa. Het telt 3 miljoen mensen en ongedaan gemaakt. De eigen taal werd verboden en lokale gewoonten onderdrukt. Een grote politiemacht moest iedere politieke activiteit voorkomen en uitschakelen. Vele Basken weken uit naar Euskadi Noord in Frankrijk. Soy Josu Bilbao. Me encuentro en estos momentos en el País Vasco del Norte y aquí detrás tenemos, como podéis ver, el País Vasco del Sur, Fuenterrabía concretamente. ¿Y por qué estás aquí, Josu? Estoy aquí porque fui detenido el mes de mayo de 1969 por la policía en Bilbao en un taxi que pertenecía a un confidente. Me mantuvieron en comisaría durante 13 días. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve en la cárcel alrededor de 8 meses. 2 meses después de estar en la cárcel comenzamos a pensar en la posibilidad de una evasión. ¿Tenía dos muros? Dos muros, en efecto, tenía la prisión. Y el agujero comenzó aquí. La distancia de donde se inició el agujero hasta el exterior eran de 10 metros. Poco más o menos 40 días tardamos hacia el túnel aquí al exterior. ¿Cuántos lograste escapar por el túnel? Escapamos 15 personas en total. Escapamos 15 personas y a la salida estaban esperándonos coches de la organización, los cuales nos trasladaron a los diferentes lugares de refugio. En comisaría me hicieron lo que llamaban el quirófano, me hicieron la rueda. Me dieron patadas, me amenazaron moralmente, amenazaron a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de estos 13 días en comisaría fue desastroso para mí, ya que llegué a la cárcel defecando sangre durante 10 días y un tímpano bastante estropeado, del cual todavía siento, tengo repercusiones. Sí, cuando no quería hablar, pues me ponían encima de una mesa, aproximadamente en esta posición, con los pies encima de la mesa y todo el cuerpo tendido y medio desnudo, de tal forma que no podía casi sujetarme. Para esto había un guardia civil en la parte posterior de la mesa, que me sujetaba de los pies, y entonces en esta posición se me daban golpes en las espinillas, también en el pecho, en los órganos sexuales, todo esto con las manos esposadas a la espalda
y así me tenían durante mucho tiempo. En esta posición, con los pies encima de la mesa y todo el cuerpo tendido y medio desnudo, de tal forma que no podía casi sujetarme. Para esto había un guardia civil en la parte posterior de la mesa que me sujetaba de los pies y entonces en esta posición se me daban golpes en las espinillas, también en el pecho, en los órganos sexuales, todo esto con las manos esposadas a la espalda, y así me tenían durante mucho tiempo. ¿Qué puedes decir de la lucha de liberación nacional? Bueno, la lucha de liberación nacional del pueblo vasco comienza a mediados del siglo XIX durante las guerras carlistas, en las cuales el pueblo vasco apoyó a todos los que apoyaban los fueros, que eran una serie de privilegios de autonomía que tenían las provincias vascas con respecto al reino. Después de la derrota en las guerras carlistas, esos privilegios de los fueros fueron casi en su totalidad anulados. Entonces, el nacionalismo, ya un poco radicalizado por esta derrota, vuelve a surgir a finales del siglo XIX con la creación del Partido Nacionalista Vasco. El comportamiento que tuvo la burguesía durante la República, la burguesía vasca, la burguesía nacionalista, durante la República y sobre todo durante la guerra, apoyando al Frente Popular, ocasionó que el gobierno fascista reprimiera aún más duramente al pueblo vasco y, consiguientemente, que el nacionalismo vasco se radicalizara más todavía y fuera perdiendo cada vez más el carácter burgués. Entonces, en este contexto surge el nacimiento de ETA. ETA nace a causa de que un grupo de nacionalistas, miembros o gente formada por el PNV, abandona la estrategia pacifista de este partido y comienza a preconizar una lucha revolucionaria a partir sobre todo de las experiencias china, argelina. De Spaanse oppositie is vooralsnog zeer verdeeld. De ondergrondse politieke partijen keuren de gewapende activiteiten van de ETA af. Ze zijn bang dat het nationaal. Se puede decir que la opresión nacional que Euskadi la sufren todos los sectores, es decir, todas las capas populares. Fundamentalmente, nos provee la infraestructura, sobre todo gente de las capas, digamos, pequeña burguesía, profesiones liberales y el proletariado. De Basque wonen in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Het is een van de oudste volken van Europa. Het telt 3 miljoen mensen en heeft een geheel eigen taal en cultuur. Het Spaanse Baskenland, Euskadi Zuid, heeft een zeer sterk nationaal bewustzijn, dat vooral is gestimuleerd door de permanente onderdrukking van het Franco-regime. De autonomie die de Basken onder de Republiek hadden verkregen, werd na de burgeroorlog door Franco ongedaan gemaakt. De eigen taal werd verboden en lokale gewoonten onderdrukt. Een grote politiemacht moest iedere politieke activiteit voorkomen en uitschakelen. Vele Basken weken uit naar Euskadi Noord in Frankrijk. Soy Josu Bilbao. Me encuentro en estos momentos en el País Vasco del Norte y aquí detrás tenemos, como podéis ver, el País Vasco del Sur, Fuenterrabía concretamente. ¿Y por qué estás aquí, Josu? Estoy aquí porque fui detenido el mes de mayo de 1969 por la policía en Bilbao en un taxi que pertenecía a un confidente. Me mantuvieron en comisaría durante 13 días. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve en la cárcel alrededor de 8 meses. 2 meses después de estar en la cárcel comenzamos a pensar en la posibilidad de una evasión.
Tenía dos muros. Dos muros, en efecto, tenía la prisión. Y el agujero comenzó aquí. La distancia de donde se inició el agujero hasta el exterior eran de 10 metros. Poco más o menos 40 días tardamos hacia el túnel aquí al exterior. ¿Cuántos lograste escapar por el túnel? Escapamos 15 personas en total. Escapamos 15 personas y a la salida estaban esperándonos coches de la organización, los cuales nos trasladaron a los diferentes lugares de refugio. En comisaría me hicieron lo que llamaban el quirófano, me hicieron la rueda, me dieron patadas, me amenazaron moralmente, amenazaron a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de estos 13 días en comisaría fue desastroso para mí, ya que llegué a la cárcel defecando sangre durante 10 días y un tímpano bastante estropeado, del cual todavía siento, tengo repercusiones. Cuando no quería hablar, pues me ponían encima de una mesa aproximadamente.